Hola a todos. Bienvenidos al canal de Tenorsha. iCloud Lock es una función que le permite bloquear su dispositivo Apple para que otros no puedan acceder a su información personal. Cuando un iPhone está bloqueado en iCloud, nadie puede utilizar libremente los servicios de Apple ni manipular ninguna configuración. Pero no te preocupes. Hoy Tenorsha traerá tres métodos para desbloquear iCloud. Empecemos. Método 1. Omitir el bloqueo de activación a través de DNS. Vaya a la página de configuración de Wi-Fi, conéctate a Wi-Fi y accede a él. Ahora, haga clic en Configurar opciones de DNS. Haga clic en Manual. Ingrese uno de los siguientes valores de DNS. Luego, haga clic en Siguiente y atrás repetidamente hasta que su dispositivo se conecte al servidor de derivación de DNS de iCloud para desbloquear su iPhone. Método 2. Eliminar la identificación de Apple. Necesitamos usar 4YKEY. ¿Qué es un software mágico? Solo necesitas hacer clic en el enlace en el área de descripción y descargarlo. Ábrelo y podremos ver que se muestran muchas funciones útiles en la pantalla. La que queremos elegir es Eliminar ID de Apple y pulsamos sobre ella. Necesitamos usar USB para conectar el iPhone y la computadora. Haga clic en Empezar a eliminar y 4YKEY detectará su dispositivo y le proporcionará el último firmware de iOS para descargar. Después de descargar el firmware, puede hacer clic en Iniciar eliminación. Asegúrese de que su iPhone tenga un código de acceso de 6 dígitos configurado y la autenticación de 2 factores habilitada. Después de la confirmación, comenzará el proceso de eliminación de su ID de Apple. Este proceso dura unos 10 minutos. Tenga paciencia. Después de eliminar su ID de Apple, 4YKEY lo guiará a través de los siguientes pasos. Debes configurar tu iPhone después de que se reinicie. Esto llevará algún tiempo, pero no tendrás que esperar demasiado, así que ten paciencia. Bien, la eliminación se realizó correctamente. Puede iniciar sesión con su nueva ID de Apple. Recuerde guardar su contraseña esta vez. Método 3. Use 4YKEY para eliminar la cuenta de iCloud. Si está buscando la solución más confiable para eliminar el bloqueo de activación, debemos abrir 4YKEY nuevamente. Haga clic en Eliminar bloqueo de activación de iCloud. Necesitamos conectar el dispositivo a la computadora mediante USB. Después de una conexión exitosa, haga clic en Iniciar eliminación. Sigue las instrucciones para hacer jailbreak a tu iPhone. Ahora podemos comenzar a eliminar el iPhone del propietario sin bloqueo con contraseña. Después de esperar un rato, la eliminación se realizó correctamente. Bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que esta información les sea útil. No olvide darnos un me gusta y suscribirse. Recuerde ser cauteloso al comprar dispositivos de segunda mano y asegurarse de que el vendedor sea confiable. Si tiene más preguntas, hágamelo saber. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.